Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Tales of Symphonia. Hacía mucho tiempo que no me ponía con el juego, sí. Estoy bastante verde lo que es los controles. Y bueno, si os fijáis en el mapa, se viene un bicho a atacarme, joder. Si os fijáis en el mapa, esta aldea se ve en el mapa. A ver si cambiamos de... Se ve en el mapa. Solo que al estar en la puntita de la playa, pues... puede ser confusa. Y este era nuestro objetivo. El embarcadero de todas. Así que... adentro. Lo único bueno de esto es que al menos venimos con mejor equipo por haber ido a la siguiente... a la siguiente zona. Wow. Desde aquí se puede cruzar el mar y llegar al geyser de todas. Muy bien. En realidad es que no hay otro. Bueno, 200 pavazos que nos clavan los hijos de puta. Digo, la buena... ¡Oh, Dios! No me jodas que tenemos que ir en... en barcas. Bueno, en cubos. Sí, sí, super diver. Yo no me subo a ese cruzar. Le tiene miedo. ¡Clara! ¡Clara que habéis dicho eso, profe! ¡Clara, clara! Por fin hemos llegado. Ha sido divertido, sí, super chupi. Vale, bueno, una cosa antes de continuar es que ahora voy a guardar poquito, lo cual puede ser un problema gordo, pero voy a guardar poquito por el hecho de que ahora se ralentiza mucho cuando cargo o grabo, no sé por qué. Está el otro ahí explicándome cosas que nadie le ha preguntado. O los buenos vapores aquí y todo Dios. Ahí tenemos la estatua que tenemos que conseguir. Aquí están contándole la historia a los turistas. Como si me importase una puta mierda, pero bueno. Le he quitado toda la atención, ya nadie la está escuchando. Vale, parece que con las tiendas también se ralentizan. Pues vamos bien. No sé por qué pasa esto ahora. Parece que es cualquier menú. Pues esto es una putada gorda. Vamos. Estoy rayando un poquito. Ay, y además tampoco sé si esto afecta a la grabación en sí. Que como afecte me voy a pegar un tiro muy, muy gordo. Vale, pues ni comprar ni... Joder. Cualquier menú va a ser una putada. Y aquí está lo de la elegida. Y eso de... y ese momento de me sonrojo. Eres más tonto, Lloyd. ¡Pumba, venga! ¡Están ahí!
¡Corre! Y el perro, ¡uy, Noise! Buen Noise ahí que se interpone. ¡Noise, Noise! Corín. En un zorrito, creo. Correcto. Dios, qué monada, Corín. La próxima vez nos dejaré escapar, ya veréis. No hice. Y Corín habla tal cual. ¿Qué animal tan extraño? ¿Por qué me impide el paso? ¿Qué animal tan extraño? Tócate los huevos. Un zorrito con colas azules y un cascabel. Y dice, ¿qué animal tan extraño? Estaba ocupado pensando, sí, lo hice. Sí. Incluso yo cometo re... Joder. Bueno, pues mazmorra del agüita. Y como pirañas aquí que nos van a atacar. Bien. Pulpazo. El buen pulpazo. Joder, Kenny ya se ha cargado la mitad de su mano, el hijo de su perra madre. Vale, tenemos un problema aquí, que es que la espada de Kratos cura a los bichos estos. He intentado esquivarlo, pero no ha podido ser. Por ahora no aparecen enemigos complicados, así que chachi. No sabía que... Bueno, no me acordaba directamente. ¡Rayo felino! Estoy empezando a odiar a Genis y su gasto de maná indiscriminado. Que joder, ya solo le quedan 40 puntos. Bueno, este sí lo podemos evadir. Uy. Si te es grande. ¿Qué hace esto? La función del anillo encantado ha cambiado. Ha salido agua del anillo. ¿What? Ahora somos imparables con nuestro chorro de agua justiciero. Vale, no sé muy bien qué tengo que hacer. Bueno, de salida ese hay que quemarlo. Vale, así que vamos a volver a poner nuestro anillo.
Va a ser un problema con el tema de enemigo que es esa bola. Al menos, mierda, le he dado sin querer. Al menos Kratos y Rein no gastan mucho mana. Vale, ahora creo que se debería poder... A ver qué pasen los bichos. No quiero combates innecesarios. Que acabo de hacer, pero bueno. Gema X de nivel 1. Plata blanca. Sé muy bien qué tengo que hacer. Tiene que haber otra salida por algún lado. Por aquí. Los enemigos de estos chiquititos que no les puedo pegar todos los golpes me irritan un montón. Mira, no ayuda nada que Kratos le esté curando todo el rato. No ayuda. No ayudas, Kratos, lo siento. Por cierto, voy a intentar que este vídeo sea de sobre las 3 horicas. Sí, habéis escuchado bien, 3 horas. Me voy a pegar un vicio brutal estos días, porque ahora mismo estoy sin internet otra vez. Gracias, Orange. Gracias, Orange. Gracias, Orange. Ha sido otra vez otro puto error de una persona incompetente de cojones. Y he tenido la malísima suerte de que ha tocado en un puente gordo. O sea, no es solo ya un fin de semana, sino que aquí el lunes es fiesta para el puto día de Andalucía. Así que no tengo ni idea de cuándo voy a volver a tener conexión. Solo sé que posiblemente el mes que viene
Adiós, ahora tengo que abrir la... Pues cagada. El mes que viene o el siguiente, lo que tengo claro ya es que voy a... Puede que con el fuego le meta... Evaporemos el agua, puede ser. Lo que sé es que me voy a cambiar de compañía en cuanto pueda. No sirve. Entonces igual tenemos que apagar las... no sé. Vale, ya con esto funciona. No me acuerdo de nada de las mazmorras del juego y es normal que los puzzles, pues, ensayo y error hasta que nos salga bien cómo se hacían. Y esto no sé muy bien dónde tengo que colocarlo, porque aquí no nos va a llevar a nada. Ahí para... Vale, ahora tiene sentido la cosa. ¡Tlac! Y además, joder si tiene sentido la cosa. A este no lo vamos a tener que comer con papas por huevos. ¿Y no está muerto? Vale, ya decía yo. Gatos, que no ataques, por favor, hijo mío. Venga, es decir, el Gato es caca, ¿no? No, deja de atacar. Vale, no funciona. Porque tiene que estar activado lo del fueguecito con los dos. Vamos, es mi teoría cuántica. No, mi teoría cuántica no, que es seguro eso por huevos, vamos. Espera. Primero hay que ponerle el fuego a la otra. ¡Déjenme, güeyes! No hace gracia el sonidito, lo siento. A ver si nos sueltan la perlita para... No tienes quema de memoria, exacto. A ver si nos la sueltan. Vale, ahora podemos... Vamos, coño, sal de ahí. Claro, luchar tampoco es malo, pero cuanto más combates evite, mira, por ejemplo, este me lo tengo que comer por cojones.
Vamos a aprovechar el visto para pillar un poco de maná con Lloyd. ¡Lloyd! Vale, era como... Vale, genial. Pues en teoría el boss tendría que estar ahí. El problema está en que no tenemos gema de memoria todavía. Y es un problema. Que no pegues, Kratos, por favor. Kratos, para. Kratos, para, Dios. ¿Qué te pasa? Es capaz de revivirlos y todo. O sea, de pegarle yo golpe para matarle y Kratos revivirlo al curarle. Sería gracioso. Bueno, pues como no tengo de esto para guardar, lamentablemente es así. Vamos a usar objetitos para recuperar algo de mana. Ahora un momento. Y que sea lo que tenga que ser. Hombre, el nivel yo creo que vamos bien. Este sitio está oscuro y lleno de humedad. No me digas. Oscuro y lleno de humedad en un geyser, no sé. Es raro, Lloyd. ¡Lloyd! Recibe una gran concentración de mana. Vamos, que ahí viene el boss. Organiza el grupo para que... Oh, ya empezamos. Bueno, no es problema. No problema. Me jode por el tema de tener que soltar a... Genis, pero bueno. Pues si nos podemos llevar a uno de los bichillos estos por delante, los que hemos atacado al... A ver, que ya se están poniendo juguetones. Sigue curando colas como si no hubiera mañana. Vale, hemos matado a una de estas. No, a ver. No tengo perlas de las chachis. A ver, como de vida en colet.
Y veamos el bicho, ¿cómo se llama? Adulofia. Que me cure alguien, por favor. Que me cure alguien, por favor. Las manos del bichillo me dan un poco de gripa. Bueno, ya en parte estamos un poco libres ya de todo. Con estos bosses el problema siempre es el inicio, porque te enganchan varios enemigos a la vez. Coño. Te enganchan varios enemigos a la vez y no te dejan hacer nada. Va a matar a Rein a este paso por el simple hecho de que la tonta no se pueda alejar. A ver. Vale, vamos a tomar por culo. No era difícil, el tema era eso, mis aliados son imbéciles. La IA del juego es muy tonta en este juego. Sí, pero tontísima. Elegida de la regeneración, has hecho un buen trabajo llegando hasta aquí. Ahora ofrece tus oraciones ante el altar. Vale. Vale. A ver qué poder de Papi Ángel le da ahora a Colette. El papito Ángel. Que bien hago los efectos especiales, ¿eh? Lo sé. Ahí está el papi Ángel. Lo has hecho muy bien, elegida con el que has logrado abrir el segundo sello. Gracias, papi. Acepta la bendición de Crucis para que te otorgue un nuevo don angélico. ¿Haces esto, padre? Se está haciendo el tonto a lo bestia, ¿eh? Bueno. Encontrarás el próximo sello en el norte, un lugar desde el que se vislumbran los confines del mundo. Estaré esperando el próximo sello, Colette, hija mía. Ya. Ya empieza a oler mal esto, ¿sabes? ¿Y a este qué le pasa? Una sínfula se da cada vez que abre la boca. Ay, Dios. Pide disculpas a Colette ahora mismo. Le va a caer collejas, sí. Basta de lamentos, en marcha. Nadie piensa en la pobre Colette. Bueno, estamos curados del todo. Eso siempre viene bien después de un boss. Porque tenemos que salir de la mazmorra, obviamente. Y para salir creo que un par de combates nos vamos a comer por huevos. O igual, ¿no? Uno, vale. 大丈夫。
La nota mental cambiará a Colette por Genix ya. Right now. Hola amigo pulpo. Dios, cabezón tiene el cabrón. Con ojos de atacar, Kratos, por Dios. Me va a producir una úlcera, Kratos. Era imposible evitar este combate. Totalmente desperdiciadas, sí. Pero bueno, lo volvemos a rellenar en nada, así que no hay problema. La estatua no la... Venga, ya empezamos con los hostias. Angelicosis, bien, bien. Estoy bien. Recordemos que si alguien dice jijiji, la chupa. Así que Colette... La chupa. Ni almohada ni nada. Aquí todo el mundo duerme en el suelo. Como si fuera tan fácil dormir en el suelo. Más en la tierra, claro que sí. Tú te tumbas en un en el campo y puedes dormir perfectamente. あいつは熱の番をしてくれてるからいいんだよ。 よし。 Pobre Colette. 私の分も。 Tenía cosas bonitas por mí, la vida. ¿Dónde está la estatua? No. No me deja. Está ahí, joder, ¿por qué no puedo? Wow, wow, wow. Correcto. Igual necesito algo en algún momento, un poder para congelar esto, yo qué sé. Vale, ahí está. ¿Cómo? ¡Carámbano! What? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, allá voy. Vale. Sí. Me ha dado golpes eso, pero no me ha quitado vida ni nada, pues chachi. Pistachi. Pues ahora ya podemos continuar. Las buenas tinajas aquí. Con remos y todo, madre mía. Madre mía.
どうしたのだ？どうした？そろそろ封印解放ってのにも飽きたか？違うよ、俺ちゃんと村の人たちとか犠牲になった人たちのこと忘れてねえよ。ならばいい。ごめん、つい。たった一つの過ちが全てを滅ぼすことにつながるかもしれん。お前にとってのこの旅の目的を考えてみるといい。Cierto que podíamos llegar anoche, no lo recordaba. Da bastante igual, pero poder podemos llevarla hasta aquí. ya empezamos con los enemigos que van follados, las mariquitas agresivas. Y estamos también de subir al 23 y todo. Mola. Mola. Ah, vale. Buah. O sea que no era obligatorio traerla aquí. Si el libro ya no lo queremos para mucho, ¿no? No sé. O sea, lo de los sellos. No hay problema si yo ya me sé dónde están, amigos. Yo ya sé dónde están los sellos, amigos. Bueno, más o menos. Otro loco, joder. Me perturba que todos sean mariquitas de estas. ¿Serán mariquitas? No. Qué culo están a los mierdas. Ocurre un montonazo. Toma tu figura, hijo de perra. Toda la piel roja. Ay, Dios. Buggy el payaso de viejo. Ese es una bola, pero vale. Esto ya lo hemos hecho. Agua pura en un cesto, lo vamos a hacer también. En un pie que se elevan los seres sedientos. Soplan vientos mágicos, este es el siguiente. No sabemos cuántos se quedan, dos más. Gracias, señor. Te voy a ver cuando querés, que te da una patada en la boca. Me quedaba solo. O sea, nosotros en la misión de salvar el mundo y el gilipollas ahí poniendo precio. ¿Qué es lo que se llama? 電子言語はこの世界に伝わる言葉の基礎となったものだ。文法にそれほど大きな変化はない。うん、
Aprendamos todos lengua angélica. Kratos también sabe. Interesting. Bueno, ahora sí que toca ir a Asgard. Asgard. Que es por aquí, si no me hago la picha el lío. Correcto. Y más mariquitas. Me persiguen. Yo tengo que poner una orden de alejamiento a las mariquitas. Vale, estamos en Asgard. Ya hicimos compras en su momento, así que tampoco... Ah, buenos días, señora. ¿Me estás contando? En vez de ovejitas, cuenta estrellas. Bueno, ahora habrá un mini parón. Sí, por el tema... Bueno, mini parón no, yo sigo hablando y tal. Si luego se ve mal o algo, lo siento. Pero no sé cómo se va a ver. Recordemos que esto también pasa en las... Es que va a ser una putada. Esto como... Como pase siempre. Yo creo que es por... porque algo se ha tenido que desactualizar. O también puede ser por estar Steam sin conexión. Podría ser también. Podría ser también ahora que lo pienso. No sé. Desde la última vez que probé, o sea, que me puse a jugar al juego, me he instalado el XCOM y el Dying Light, así que no sé si algo de eso puede influir. この像にもなっているスピリチュアは世界を救済したんだよな。そうだよ。スピリチュア様のおかげで世界にマナが満ちて人々が救われて、スピリチュア様は天界へと導かれたの。 なんでその時救われた世界にリザイアンがまた現れたり、マナが減少してみんな苦労するようになったんだ。救いの塔が消えてしまったから、その恩恵を受けられなくなったって教わったけど。ロイド、珍しく勉強かしら。そんな積もりはないんだけど、ただ気になってさ。塔なんだから誰かが作ったものだろうし、ってことは誰かが何かしてるのかな。 Reflexionemos, debate. 今までは単に救いの塔を救済の象徴とのみ受け止めていたけれど、我々ではたどり着けぬ答えではないのか。結局救済を完遂せねば導き出せぬ答えだ。コレットが天使になったら救いの塔にも行くのかな。 Va a ser que eso de volver no. Bueno, creo que era aquí. Recuerdo el... No sé si nos toca enfrentarnos ahora, pero aquí había un boss y era chungo como su puta vida. Esto, bueno... La tercera ofreció un sacrificio al espíritu protector del viento para que se domara una feroz tormenta que amenazaba con desolar la región. ¡Eso! Manualidades de... ¡Ay, Dios! Ya no para de hablar, qué grima, macho. Es tan interesante. Bueno.
cotilleemos. Mira, Linar, he inventado algo genial, el super demoledor. ¿Podemos destruirlas? No, no, no. ¿Pero qué dices? Si no hacemos algo, Aisha morirá. Nos han pillado. ¿Qué, ¿quién eres tú? No es lo que parece, no estábamos intentando destruir la ruina. Ajá. Yo, adiós, ya la has cagado, te va a destrozar a hostias. ¿Qué acabas de decir? ¡Nanda! ¡Nanda cree! Van a morir, están muertas. Pimba, patada. Patada. Y este es el principio solo. Vais a morir. La venganza de Rey nos va a destruir. Yo soy semi-elfo. ¡Hostia! Los ojos. La acabas de cagar. La acabas de cagar muchísimo. Ponía danger, no es por nada. Pero ponía danger. ¿Se puede desactivar? Claro que no. Muy bien. ¡Oh, Dios! Lo he del artificiero. No me jodas. Qué grande, ¿no? Lo he del artificiero. Área de acceso restringido. Pues estamos 7-8 aquí, ¿eh? No hay problema. ¡Oh, no! ¡El alcalde! Mira cómo... ¡Qué grande lo de los bracitos arriba! Y creo que ahora hay un guardia o algo así, ¿no? Ya tenemos un científico idiota en la ciudad. Ahora tenemos que hablar con Linar. Creo que estaba en la zona de la derecha. Era como unas casas en ruinas o... o algo así. Aquí hay posadas por todas partes, ¿vale? Porque vivían del turismo, básicamente. Sacrificio, ¿cómo que sacrificio? Nadie sabe dónde está Pablo. ¡Pablito! ¡Pablito, ¿dónde estás? ¿O vamos a ir casa por casa? Esta es la pija del pueblo. Modales de hoy en día dejan mucho que desear. ¡Claro que sí, señora! Puedo hablar con el niño, no sé por qué. ¡Pablito!
Tiene que ser este Pablito seguro. Pero no tengo acceso a él. Maldito Pablito. ¡Soy los turistas de antes! Da lo mismo, fuera de aquí. Se interpusieron en nuestro camino. O sea, querían destruir la plataforma por lo del sacrificio ese. Si habéis estudiado la ruina de Veracruz, conoceréis el altar que se erigió para Dembala. O sea, que hay que ir allí. Sí, las ruinas de Veracruz. Sabemos dónde están porque ya hemos ido allí antes. Pero cuando fuimos no se podía hacer una puta mierda. Pero ahora en teoría debería poder hacerse algo. ¿Eres tú, Pablito? No. Maldito y sensual Pablito, ¿dónde te has escondido? ¡Sal, demonio! Vale, pues vamos rumbo a las ruinas de Veracruz. De maná voy bien, ¿no? Que no hemos gastado nada. Porque viento hace desde anoche. Hace un viento acojonante. Vale, con esto siempre ir primero por el jinete y luego por la montura. Porque el jinete hace bastante daño. La montura, en cambio, aunque tiene mucha vida, tampoco... Bueno, más que vida, es bastante resistente a los ataques normales. A la magia es mierda pura. No hice... ¡Oh, Dios! En estos grupos de humanos siempre irá por los magos. Son los que más problemas causan. Joder, 250 experiencia, madre mía. Hombre, a estas alturas es bastante experiencia. Están súper lejos las malditas ruinas de Veracruz. Espero que podamos entrar ahora, porque si no me estoy pegando un viaje pana. ¿Serán mariquitas? No. Un soleo de Veracruz.
Igual no. Pues igual no. Salí a dar una vuelta con mi perro chiqui. Pues igual no. Igual hay que hablar con el alcalde primero. Puede ser. A mí no estoy de bicho, tío. Bueno, siento este momento de tener que atacar bichos y tal, pero la putada de este juego en muchas situaciones es que es bastante confuso en los sitios a donde ir. Pero bastante confuso en algunos momentos. Joder, me dieron dos ahí como locos. ¿Cómo no, mariquitas? A ver si hay que hablar con el alcalde. No sé, es la única cosa que pienso que puede ser. Vale. ¿Qué lista es nuestra profesora? ¡Sí! Venga, joder, qué agresiva, ¿eh? Madre mía. Rain. Sexy Rain. Bueno. Bueno, sexy tampoco. El ritual más complicado. Poner un palo en cuatro puntos. Oh, Dios. Oh, Dios. Dificultad hardcore stream. Bueno, estoy igual. Vengo a buscar a la doncella. Usted va a llevar una puta mierda. Vengo a buscar a la doncella. Pues te vas a llevar una puta mierda. No. Ni George, 15.000 de vida. Venga, búscala, la donde te vas a llevar un mojonazo. ¿Alguien me cure, por favor? Vale. En el proceso, que alguien me cure, por favor. ¡Dada!
するな。ファーストエイド。ロックブレイク。Joder, como me cae el visto. El problema está en que el tonto de los huevos de Genis está aquí de por medio haciendo el parguelazo. Y no es bueno que esté aquí haciendo el monger. Están, ya no es uno, ya hay dos aquí metidos haciendo el imbécil. ¿Cuánta vida le queda? No lo sé. ¿Alguien cura a Genis, por favor? Es que, oh Dios, cómo odio esto de que son imbéciles. Es que muchas veces, mapa de Balacruz, muchas veces que son tontos como su puta vida los aliados. Al Boyanovich. ¡Fantástica! ¡Eres fantástica, Rein! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Vamos a descifrarlas. Tengo todo el material necesario en mi casa. ¡Sí! ¡Adelante! Y surgió el amor. Rein es semi-elfa, podemos conseguir... Rein es elfa. ¡Elfa total! Pues no son elfos totales, te acaban de pillar. ¡Os han pillado en la mentira! No sois elfos, sois semi-elfos. Es este bonito momento en el que el juego te obliga a dar un paseo totalmente innecesario cuando te podía poner ya directamente a la escena en la que llegas a la casa y hablas con Rein y con Linar. Pero no, es más sencillo tenerte dos minutos extras yendo hacia el lugar. ¡Joder, con las galletas! ¡Ay, Dios mío! Habría que hacer un contador de galletas. Colette es la elegida prima. No le voy a decir una mierda, joder. Bueno, hasta la vista. A mamarla. Ay, Dios. Si le explica alguna verdad, que os follen. Joder. A ver, vamos a cambiar a Colette por Rein, obviamente.
que soy una persona temerosa de Dios y necesito dos curanderos siempre. ¡Tonda kaze no seirei datta na! Demo okage de hontou no fuuin no basho ga wakattan dakara ii yo ne. Sou da na. Tsugi no fuuin wa donna tokoro daro na. Chotto kowai ki mo suru kedo Loido ga iru kara daijoubu da yo ne. Que mona es Colette porque siente algo por Lloyd totalmente. Pero parece que son solo amigos porque Lloyd es tonto. En esencia, Lloyd es un poco imbécil y no se cosca de eso. Colette está todo el rato mandando señales de quiero algo más, pero soy muy tímida. Y Lloyd es imbécil y no capta nada. Lloyd dice, ¡qué buenos amigos somos, Colette! Y Colette, bueno, sí, bueno. Bueno. Somos super guays de amigos. Pero solo amigos, Colette. ¡Amigos! Me falta gritarle, ¡amigos! Me han envenenado. ¡Estoy envenenado! Hay que quitarnos esto lo más rápido posible. Porque esto quita una cantidad de vida que es absurda. Ven aquí, mariquita. Ven aquí, mariquita, que te voy a dar lo tuyo. Ay, Dios mío. Poner esa voz no es bueno para mi salud. Me jodo un montonazo la garganta. Pero soy imbécil y la pongo de vez en cuando. Nuevo conjuro, erupción. No se movía el bicho, no podía hacer nada. Y estas las mariquitas que me están acosando. Ya se quedan ahí en los puentes esperando. O sea, no pasarás hasta que me des lo mío. Lloyd, hasta que no me des lo mío no pasas. No me voy a mover de aquí. Loido. Ay Dios, antes de entrar en el sitio vamos a guardar. Por lo que habrá otro pequeño mini parón o whatever. Me da un miedo de que no se. De que no se grabe bien o algo a raíz de eso. Sí, porque justo hoy voy a empezar con la tontería de querer grabar vídeos de 3 horas como esté mal grabado. Me tiro por la ventana directamente. Bueno, tampoco me haría mucho, son 3 metros y medio lo que habrá de altura. Pero... Uf, ¿ves? Ay, Dios mío. Es que no sé por qué ocurre. La música sigue funcionando, así que yo tengo esperanza en que no pase nada. Pero me da miedo. Me da miedo. Por cierto, ya de paso, os comento que me estoy empezando a leer libros de Warhammer. Warhammer 40.000. Y estoy flipando, están bastante chulos. Bueno, bastante chulos, que estoy por el primero que he empezado a leer, así que tampoco me voy a venir arriba. Pero a mí este tipo de historias me molan bastante. Hostia, qué cantoso todo esto, ¿no? ¿Eso era una puerta? ¿Quién lo iba a decir? Solo es un marco y una entrada. ¿Quién iba a decir que eso es una puerta? Madre que los parió.
La madre que los parió. Ya que tiene trampas esto. Vale. O sea, no puedo pasar por X trampas o cómo va el... Vale, tengo que... Vale. Vale. No entiendo muy bien este rollo, pero me está dando un poco de mal rollo. Bueno, 200 de experiencia hasta el Cherchi. El mundo es un gigante, el rubí de su mano izquierda es el trono de los dioses. La esmeralda de su mano derecha. Ajam. No sé esto para qué cojones servirá, pero... Ajam. Los habitantes de Veracruz son hijos del viento. Nacen bajo su protección, viven bajo la ejida del espíritu, vuelven a él cuando mueren. Bueno, por ahora los enemigos no parecen ser excesivamente chungos. Gema de memoria de puta madre. Y poner esto aquí, ¿qué hará? Es que las trampas estas me las como igual, haga lo que haga. Es una puta mierda. El espíritu protector y los vientos, que son sus servidores, se encuentran más allá del cielo sagrado. No me sirve de nada activarlo aquí, pero... Pero vale. Esta se apaga al momento, vale. O sea que tenemos que... hacer algo con esto. Pues es agresivo de cojones. Ahora hemos abierto esto. Pero tiene que haber algo más. Y ahora que hace el anillo. Dios, qué estupidez. Peto de hierro. Piel, ajá.
Bueno, con esta taponamos los dos y podemos leer ambos. Pero necesito el... Necesito esto de fuego. No sé qué hace eso de ahí. Y me da un poco de mal rollo. La ofrenda hecha al trono de los dioses es gracias al poder de estos que iguala la tierra. Secunda la tierra serena y llega hasta la princesa de los vientos azules. ¿What? No entiendo nada. No entiendo nada. No sé si el juego espera que yo memorice algo de esto o va... ¡Va listo! Pues la gárgola esta mola un huevo el diseño. Hago mierda de daño, pero vale. Tengo ganas de subir el suficiente nivel con Rein. Creo que era con Rein. Yo recuerdo que Rein tenía una curación en masa. O sea, a todo el grupo. ¿Qué hace? Se ha quedado ahí con la cabecita temblando. Oh, yo de por aquí no salgo ya. Oh, un bicho que hace magia. Vale, Genis ya está empezando a ser un poco useless, porque ya se está quedando sin mana. Vamos a pillar la función del anillo, que sigo sin saber para qué cojones servirá. Como... Hace la ninja esto. No vas a pasar. que no pasas. Que no. Uy, venga, Noise, te vas a chantar, me cago en tu puta vida, Noise. Adiós, decían algo de lo de las... Sí, había un orden. Vale, y por ahí hay... Vale, entonces hay un orden para hacerlo. Era de las primeras... sí. Creo que era la primera incluso la que decía el orden. No sé si era esta o la que estaba arriba, una de dos. No. Mierda, perdón. Perdón porque habrá unos segundos de... Vamos a esperar a que el juego decida que pueda grabar. Entonces tiene que ser la de arriba. Me lo como igual, es que no entiendo que... ¿Cómo se esquiva eso? Ni puta idea. Yeah.
Amiga, tú ya de aquí no vas a salir. A ver, el mundo es un gigante, el rubí de su mano izquierda es el trono de los dioses. Espera, un momento, he pillado algo para apuntar. Rubí, vamos a el rojo primero. La esmeralda, rojo, verde. La perla, blanco creo que era. Y el topacio, que es morado creo. Y el azul el último, ¿vale? Vale. Bueno, me voy a tener que comer una mierda de estas, me gusta, ¿no? No sé cómo se esquiva. Directamente no tengo ni puta idea de cómo se esquiva. Estas son fáciles. Pero es que la otra no tiene sentido alguno. Chupa maná el puto genio, es odioso. Eso que lo intento esquivar, pero soy imbécil. Vale, entonces el otro tiene que ser este, creo. O sea, empezamos rojo, rojo, verde. ¿No es así? Parece que no. Parece que no. Ta 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 tam pa pa, parece que no. Vale, pues entonces al revés. Tampoco. No, no pillo, entonces, ¿qué orden tiene que haber? Me ponía rojo, verde, blanco. Pues no sé qué tengo que hacer. A ver, es que Sagradas Escrituras. Sacadme de mi error. A ver, la ofrenda hecha al trono de los dioses gracias al poder de estos que iguala a la tierra. Fecunda la tierra, se llena y hasta las princesas de los vientos azules. Ahora. La manecilla de un reloj. Vale. El gran rey de la cruz murió en la nación como... Es una estupidez, como una puta casa. A las manecillas de un reloj. Qué va, no. Mi puto gas. No sé cómo hacerlo. Aunque igual
lo de los... Lo del rojo está... Lo de empezar por el rojo no significa el orden, sino la posición en este hipotético reloj. No sé, es muy raro el... Muy raro. Vale, pues acabo de sacar un tesoro. Vale. En mi torpeza he descubierto un tesoro. Fantástico, fantásticamente arty. Gema X, pues además es un tesoro rico. Jame, coño. Y si lo ponemos al revés. Pack, pack, pack. Sirve para nada tampoco. Es muy raro, tío. Y el problema está también que cuando volvamos a entrar y salir de esta zona habrá tres enemigos ahora. Vale, yo propongo que estemos al menos un par de minutos pensando en cómo hacerlo sin salir de aquí, para no tener que enfrentarme a más bichos. Me ponía como las manecillas de un reloj. Estoy muy rayado, no sé cómo hacerlo. Pues nada, vamos a... Qué mal. Me he como una hostia, gracias. A ver, bajo la protección de la princesa de los vientos azules... Bueno, primero vamos a ver lo de los colores, otra vez. Porque claramente cada color tiene un significado. Eso es lo que me he saltado, simplemente he leído colores y he pensado que era un orden y no tiene por qué. Mira cómo se ríe la calavera, que mal rollo. Vale,
Joder, es que me enganchaba, hiciera lo que hiciera. Maldito genio gastando. Es que solo sabe gastar maná, el cabrón. A ver, se dice algo que enaltece al rey. Fluye desde el trono de los dioses hasta la tierra fecunda. No entiendo nada. No entiendo nada. Que me como la hostia aquí, haga lo que haga. Lo único bueno que podemos sacar de esto es que estoy farmeando bastante. Ahora si por ejemplo si tuviera internet en el móvil, lo miraría de tranqui y diría ¡ay! Se me ha ocurrido... ¡Igual es así! ¡Puede ser! Me ha venido la inspiración... Nah. Estaría haciendo lo mismo. A ver, veamos. El mundo es un gigante. Rubí es su hermano... Vale, Rubí es el trono. Cago en su puta vida, ¿veis? Rubí... Trono. Rubí... La esmeralda, el poder de los dioses. Esmeralda... Poder de los dioses. Vale. La perla, la serenidad de la tierra. Perla, serenidad. Es imbécil. El topacio, fecundidad. Y el azul, el de los vientos. Vale. La princesa, azul, princesa. Bueno, la piedra azul, sí. Azul, princesa. Y ahora de aquí sacamos los tres putos códigos, joder. A ver. Esto es una tontería, o sea, ese no es código ninguno. Bueno, aquí me vuelvo a comer la hostia. Lo bueno es que a los bichos de aquí los tenemos matados ya todos. Todo eso que en la tierra rey fluye desde el trono de los dioses hasta la tierra fecunda. O sea, rojo hasta la tierra fecunda. Rojo, amarillo, viaja desde el poder de los dioses a la tierra serena. Esmeralda, la verde. Esmeralda hasta la tierra serena y luego blanco. Y cuando es vale, sí. Y luego el azul. Bueno, sí, azul. Vale, este por un lado. O sea, este puede ser el sello bueno, el sello chat. Luego tenemos, bajo la protección de la princesa de los vientos. Vale, este dice... Azul primero. Azul. Al trono de los dioses. Azul, rojo. Tierra fecunda. Amarillo.
sobre la tierra serena, blanco, para mirar el poder de los dioses, verde. Vale, aquí tenemos otro código y el de abajo tiene que ser el último. Y me estaba equivocando, en vez de dar a la Q estaba dando a la L. Bueno, pero ya tenemos las claves, no hay problema. Qué bien me viene tener una libretita a mano, joder. La encontré el otro día mirando cajones. Yo no sé por qué tengo tantas libretas y libretitas chicas y cuadernillos. Ni idea. El rey surca los cielos con el espíritu protector. No, esto no sirve para nada. Ese en concreto, este no sirve para nada. La ofrenda hecha al trono de los... vale. El trono de los dioses será rojo. Gracias por poder esto es que iguala la tierra. Fecunda la tierra serena. Será amarillo, la tierra serena, blanco. Y llega hasta la princesa de los vientos azules. En un viaje por el cuerpo de género, No, o sea, nos estamos dejando algo. La ofrenda del chatero de los dioses. Bueno, vale, sí, perdón. El rojo, verde, luego amarillo, blanco, vale, ya está. Pues ya tenemos tres códigos. O sea, que hay uno que ya lo he hecho. Y me faltan los otros dos. Oh, mira, el bicho no está. Vale, pues empezamos. Rojo. Rojo, amarillo. Verde. Blanco y azul. Vale, esto abre la puerta, ¿no? Sí que la abre, ¿vale? Pero no entres, no entres, no entres. Vale. Nah. ¡Amiga, más! ¡Qué vago soy, joder! Era de los más retorcidos. Vale, ahora la siguiente es azul directamente. Rojo. Amarillo. Vale, blanco y verde. Estaba mirando y el bicho se me ha tirado al cuello. ¡Qué justo ha ido, joder! Vale, tenemos que curar ahora. Vale, dicho blanco y verde. Pues genial. Mira la cara de Rin, Dios mío. Humor arqueológico. ここは王廟というだけあって過去の王族の墓になっている。だから洞窟を防止するための
3人は楽しそうだけど僕もう早くここ出たいんだけど。まったくだ。 La puta mierda. Digo, sé. Sé. Vale. Dime que hay un punto de guardar, por favor. No, ¿verdad? No. No lo hay. Otra vez. Dios mío. Y no aprendo, ¿eh? Siempre me gasto... Espera. Qué mal rollo me está dando esto. Vale, es un bicho directamente, lo cual no sé si es bueno o malo. Lapisus, 21.000 de vida. Y los ataques físicos los aguanta bastante bien. Va a ser una pelea larga. Todos aquí apelotonados, madre mía. Mira que hay zona en el mapa, Curadme, cúrenme, güeyes. Ya está colera ahí de por medio, dando por saco. Bueno, es muy difícil como vos, la verdad. Lo más ridículo de todo esto es que si no estuviéramos obligados a ir con Colette en cada puñetera pelea, serían súper fáciles matarlos con Jenny. Deberíamos echarnos alguna perlita naranja ya. Yo creo que con esto puede que lo matemos ya. O igual no. No le he hecho casi nada. Dios. ¿Te quieres morir, bicho, ya pesado? Gracias, bicho, por morirse.
Oh, pues dos templos que llevamos ya con la tontería en un solo vídeo. Bueno, lo llamaré tiempo. Bien. Templo del agua y del viento, por ejemplo. No sé si os habéis fijado que cada vez que purificamos un templo de estos hay como una especie de ser que desaparece. Elegida de regeneración, has hecho un buen trabajo llegando hasta aquí. Ahora ofrece tus oraciones ante el altar. Bien. La cara de Lloyd de paleto total. Cara de eso que es. ¿Eso qué es, cole? Cierto, puede que me escuchéis masticar, tengo patatas, me las acaban de dar. Buen trabajo elegido, cole. ¿Por qué me da que son tíos distintos? No me acuerdo ya de nada de esto, la verdad. Encontrarás el próximo sello en el noreste. La torre, sí. Haré tal y como ordenas, lo remiedo. Te estaré esperando. Es que hice lo mismo siempre. Podría hacer una grabación tranquilamente. Se acerca el final de tu viaje. Apresúrate. Completa la transformación angélica. No me decepciones. Ajá. Creo que queda uno. Ahora te he aprendido canto angélico. Esto mola un huevo. Ahora te cambiamos. Aumento un huevo, pero venga. Un abruzo. Bueno, creo que vamos a poder salir de aquí sin mucho combate, iba a decir. Bueno, ahora podemos seguir hasta el siguiente templo directamente. Pero antes vamos a volver a Asgard para comprar básicamente perlas y cosas así. Sobre todo perlas de naranja, que he gastado yo unas cuantas. Y no quiero que me pillen bragas nada. Menudo puto vicio son las puñeteras patatas estas. Son patatas chips de hacendado, ¿eh? O sea, juro que no saben a nada. O sea, las patatas estas no saben a putamente nada. Pero es lo típico de que no puedes parar de comerlas. No saben a nada. Posiblemente estaré comiendo ropa de mendigo prensada y hecha patata. Seguramente. Pero son baratas y ese es un vicio. Es masticar por masticar. Vale, otro grupito fuera. Si Rein sube de nivel,
Bueno, nos queda todavía bastante. Voy a decir, eso es que estamos cerca al oído. No. No. Quietos. Esa voz. Oh, no. O sea, no te muevas y no toques nada. Dios. O sea, que toca... Hostia, que hay combate de verdad contra ellos. Todos cuentan conmigo. Vale, lo mismo que la otra vez que nos enfrentamos a ella. Un costiazo me ha pegado. Pero vamos a por el... A por el bichillo que la acompaña. Como mola la cara, la nariz esa que es. Que tiene detrás. Ahora que ya no le están dando, no le están dando por culo a Jenny, ya es más, más sencillo. Pues no, joder, dos voces seguidas es un poco... ¿De qué cojones vais, juego? Asesina audaz. Asesina audaz. Antes era asesina frustrada. ¡Qué hostia, mete la puta! Digo... ¡Hostia, mete la puta! Bueno, tampoco tiene mucha vida China como tal. Y tampoco da mucha cosa la desgraciada. El amor y la bondad, Dios mío. Venga, de golpe en inglés. Estupendo. Estupendo. Frase en inglés que se cuela. Toma dato de que salvarás este mundo. ¿Hay otro? Venga, colapso de cole, para variar. Pumba. Está viendo. No es eso. Creo que se ha quedado ciega, ¿puede ser? Correcto. Teo, mísete, miro. ¡Y cara! A mí no me duele. Correcto. Las tazas flotantes.
Ahora verás, tengo un poco de café. No. Es café con hielo. ¡Ah! Te acabo de pillar. Genius ni hiciste de morata. Uso. Hostia puta, te ha pillado doblemente. Yapari. Omae itzkarada. Nan ni mo kanjinakunat. Sonna koto nai. Uso tsuke. Sakki koronda toki ni wa. Sore wa. Anna ni chi o dashite ru no ni. Ore ga barechatta nda. Saikin omae meshi kutte nai shi. Eso es lo de la angelización. No sé si se volvía ciega en algún momento. Sé que llega una parte del juego en el que se queda muda. Creo, no sé. O muda o ciega. O las dos cosas, no sé. No me acuerdo. Te acabo de pillar otra vez. No. ¿Qué mal rollo, no? Joder, también que a veces hasta me hace daño. Es un secreto, ¿no? Qué tonta eres, y tanto. No puede ni llorar, pobrecilla, macho. Lo más cachondo es que... Joder, perdón por estar zampando papas. Lo más cachondo es que después se... Hostia, ¿por qué? ¿What? Vale, hay objetos en el mapa, pero primero que pille. Lo que estaba diciendo, lo más cachondo es que después, por ejemplo, Final Fantasy X... sí, el 10. Se copia mucho de la historia esta. Pero muchísimo. Hombre, luego la enmarca de otra forma también, pero... El argumento en esencia es más o menos el mismo. Y nadie dice nada de eso porque no hay mucha gente que haya jugado a este juego, por ejemplo. O sea, la mayoría de gente... Generaciones distintas, por así decirlo. Pero se parecen bastante a ambas historias. Bueno, vamos a ir a Asgard. A la ciudad. Bueno, estamos casi al 25 ya. ¡Joder! Vamos a ir a Asgard, vamos a dormir y a comprar objetos. Ahora la puta es que no recuerdo quién era el que vendía objetos en Asgard. O sea, puede que ahora me equivoque y compre comida. Porque tampoco sería un problema comprar comida, porque también nos vendría bien para hacer emparedados y mierdas así. También otra buena noticia es que probablemente, ahora cuando esté subiendo estos vídeos, tendré llamando.
Me lo pidió Sean el otro día. Bueno, el otro día, el viernes creo. Me lo pidió. Correcto. Gomenna. ¿Nani ga? Ore, omae ga kurushinderu no mo shiranai de. Tenshi ni chikazuite iru no o oyorokobi shitari shite. Watashi ga tenshi ninareba, Silverante ga tasukaru nda mon. Yorokonde moratte ii nda yo. Dakedo sa. Daijoubu, daijoubu. Doido ga watashi no koto shinpai shite kureta dake de jubun dakara. Ne? Ii hōhō nei no kana? Omae mo kurushimanakute, sekai mo sukureru hōhō ga sa. Bueno, vamos a una posada. Nos clavan como siempre los 200 aurex ricos. Vale, puede que este venda ambas cosas, comida y objetos. Joder, lo que tarda, macho. Y no sé por qué tarda. Es lo peor. No vende objetos este tío, ¿vale? Tengo 23.000 pavos a todo esto, ¿eh? Poca broma. Ah, pues puede que sea la persona esa de ahí. Puede que sea esta la que vende objetos. Torbellino. Pues sí. La panacea, vamos a comprar a tope también. 4. Pan mágica al tope. Y esto me la pela bastante. Podría vender objetos. Anillo táctico, y este anillo tenderá hacia el tipo de ataque. No entiendo eso, pero vale. Vendiendo comida se suele pillar bastante pasta, fuera bromas. Y más porque ahora mismo no tengo ni puta idea de cómo se aprenden nuevas recetas, así que... Teníamos un objeto para Colex. Creo que era para Colex, sí. Y también teníamos objetos de estos. A ver, vitalidad o personal, vale. Personal aumenta la vida en 100. ¿O sí? No sé. Venga. Entiendo esto del tipo de ataque. Puede ser que cada vez que subas de nivel te aumente más la fuerza. No sé, tío. Y si ahora nos movemos más rápido. Eso viene bien. Parece una tontería, pero viene bastante bien. Bueno, siguiente punto. Vamos a ir a... aquí. A ver si hay alguna charla o qué. Nada más relajante que mirar a las musarañas, madre mía.
Vale, Luin ha sido atacada por Desianos. ¿Quién eres tú, primo? Lago Umafi. Dormir ya dormida, así que no hacía falta volverla a hacer. Vale, tenemos un algo aquí en este. Luego a la ciudad. Algo aquí en este. Qué bien me explico, ¿eh? Como un libro abierto. ¡Qué manera de gastar tiene Genie! Por favor. Lo he hallado una habilidad ex compuesta, ¿what? No entiendo. No es esto. ¿Ataque conjunto puede ser? Ni idea. Bueno, aquí está el lago más. Joder. O sea, por ahora no podemos hacer una mierda por el pobre unicornio. Bueno, ya volveremos. Bueno, tenemos ahí otro punto ahí arriba que creo que es una granja de Siana. Y donde vamos a ir ahora es a Luin. Que por ejemplo es la ciudad donde se empieza Tales of Symphonia 2. Que como juego deja bastante que desear. Que por ejemplo la versión remaster de este Tales of Symphonia que salió para PS3 se lo trae también el juego. Lo cual también es estúpido que este no lo traiga, pero bueno, este la va a hacer. Pensándolo es bastante estúpido que este no lo traiga. A ver, fuerza 180. Pues igual sí que es esto, que hace que. Que cuando subamos de nivel, la prioridad sea aumentar la fuerza. Pues estaría guay, ¿qué quieres que te diga? Vale, tenemos aquí a Luin. Igual sí que la han atacado, sí. Igual sí. Joder. Se ha hecho una mierda. Creo que había un punto en el que la podía reconstruir a base de dar pasta. No estoy seguro tampoco de eso. Pero creo que sí. Joder. Es más, creo que se ponía una estatua de Lloyd aquí. Si llegabas a mejorarla al tope. No me acuerdo.
ここの町の人たちは僕それがバレてぜそれじゃあ何でもないよちょっとどじクララさんだわこんやめろこの化け物クソ落ち着いてVenga, zarpazo. この娘、出血が。本当だ。先生。わかりました。あれ、curadita。なんで？ Porque somos los buenos, por eso. 多分。あんたがあの人虫のいい話かもしれないけど quisiera pedir tu todos los huevazos ahí 町の人には知ったのそのためならあんたたちと一時休息 muy bien y tanto que sí わかったロイド私は賛成コレットまでお前らは構わんだte quedas sola en la votación rey 考え方を変えれば視力あんたこそ寝首をかかれないよ。この町もイセリアと同じだね。いや、イセリアよりひどい。町中の人間が殺されて、生き残りも牧場に連れて行かれちまったんだ。うん、せめて生き残った人たちだけでも助けてあげたい。ああ。Desayame. Los deseos pagarán por esto. Vale, por aquí se sale. Por aquí hemos venido. Y por aquí, ¿a dónde vamos? No, por aquí es por donde hemos venido. Vale, vale. Entonces aquí vamos a... A nada. Vale. La putada es que no tenemos... Bueno, aparte de que acabo de dar un rodeo sumamente estúpido. No tenemos sitio donde curarnos ni comprar cosas. Menos mal que he hecho ambas antes de venir por aquí. Bueno, aquí tenemos dos localizaciones. Una en la montaña, que es lo que quiero ver primero. Y otra en la granja de Siana en sí. Como te odio, Genis, a ti y tu forma de gastar. Madre mía, Genis, por Dios. Deja de gastar. Ese punto en mitad del mar me perturba un poco. Vale, esto es una torre. Torre del maná. No debería haber entrado, ¿verdad? Yo diría que no. Mira la otra cómo está, Dios mío. Vale, o sea, no se puede entrar por ahora. Vale, no pasa nada. Ya descubriremos más adelante cómo entrar seguramente. Y luego hay otra localización. ¿Veis abajo? Abajo a la izquierda donde estamos nosotros. Que enlaza con lo que os dije, el pueblo de este pescador. Y podéis ir desde el principio, ¿eh? Lo que pasa es que el juego se buguea. Lo primero vamos a ir a la granja humana, no quiero problemas.
Por cierto, podríamos cambiar a Genix por Shin ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, lo veo bastante aceptable. Shina, creo recordar que era un personaje que me gustaba mucho. No tengo... A ver un momento, ¿qué habilidades tiene? Vamos a dejar estos dos puestos. Y que se las apañe. Vamos a ver ahora qué tal es. Es que no me acuerdo realmente. Aquí tenemos la granja humana. Igualmente es muy posible que el juego nos obligara a ir con ella. Estos son azulitos. Hay una... ¿Por qué me da que esa piedra esconde una entrada? Maestros de las emboscadas, sus son mujeres. Que son tías. ¿Por qué la vida de Shin es tan rojo? No lo sé. Esto no es un juego, lo digo. ¿De dónde has sacado? Yo venía preparada. Clara. Alto. Misión cumplida. ¿What? ¿Nani? ¿Cómo? ¿Cómo corremos aquí, Dios mío? Lord Bare. Eres el malo, vale. La cara de esa retorcida engreída. ¡Qué mono es Corin, Dios! Quiero uno. Planta de fabricación de esferas. Yo solo veo rayas, pero vale. Vale, ahora sí. Recordemos que Colette tenía mejor oído ahora. ¡Oh, Dios!
Kazaki, primo. ¿El bota Kazaki? ¡Yabe! ¡Coisra Torieto Sabaku de Ata! ¡Mada Warera o Tizai! ¡Shikashi Bota Sama! ¡Kurka! ¡Mate! ¡Kratos! ¡Se acaba de cagar! ¡Siriai Nano! ¡Sa! ¡Iseria to Torieto de Kao! ¡Kokoa! ¡Otaga! ¡Kate ni Surga! ¡Se ha hecho caca! ¡Caca! ¿Qué pasa? ¡Nani! Baila, venga. Venga. ¡Correcto! Esa danza tribal que han hecho los magos. Tan, tan, pasito, pasito, bola de fuego. ¡Sore yori ushiro da! ¡Ya! Tiene bigotazo, es el primo. El primo de Vegeta. ¿Eres el Lord Kubar? Oh, Korewa o Nezumi to iu kara tekkiri Renegade no Bota ka to omoikiya. Ima no mahou o kuratte ikite iru to wa sas. Hito no bokujou ni sennyu shite oite. Itsumo to kyaku da ne, ro. Komai na. Yatsu wa Desaian go. Naruhodo. Orcistus. 確かにそのエクスフィアは私の開発したハッハッ。スティアゴメスキバダイ。ナイスだクレット。Vale, igual volver, podemos? No, vale, vale, vale. Habría sido un poco absurdo, pero yo qué sé. Cosas más raras he visto. Vestidura blanca. Ropón. Vale, todos salimos ganando con esto. El lazo le sigue. Aceite sanador. Vale, esto ya lo. Pues el espíritu recupera 5%. La putada es que tampoco. Tampoco es que vaya a matar mucho a Rain, pero bueno. Es el momento de hacer el tonto. Vale, tranquilo. Bueno, por ahora China está haciendo un apoyo bastante bueno. Es un personaje más de daño físico que de daño mágico. Yo no me quejo. Para peleas de este tipo nos viene mucho mejor que Geni. Y no gasta maná, que es lo más importante. Hombre, como enemigos, igual son un poco una basura. No sé, ¿eh? Igual sí. Igual sí. Igual sí. Vale, por ahora no se me está quedando pillado ni nada cuando. No la entiendan las cosas estas, o va a ser que no. Lo que mete China, chiquillo. Bueno, también que los bichos estos son de nivel basura, pero no pasa nada. Quiero pasar sin. Chachi. Dios, las esferas se hacen con humano. Yo no me acuerdo ya de nada de eso. Oh, Dios. Bayotai ni umekonda exfia o toridashi. Masaka, ex. Scosi chigaimasu ne. Yatsura wa hito no yōbun o suiyagete seichou shi, ningen bokujou wa exfia seisan no tame. Sou de nakereba, nani ga ureshikute re. Ki.
だと。我々が大切に育て上げてきたエクスフィアを忘れられるべきで。あとがるペレア。くそ。ロイド、君のエクスフィアは。ロール・イグドラシル。様へのささ返してもらいましょう。ユグドラシル。そう、偉大なる指導者イプソのエクスフィア。たか。それは私が薄汚い培養体の女に持ち去られたままで。La madre. そうか。そのエクスフィアは母親である培養体アンナはそれを持って脱走した。お前が勘違いしてもらっては困りますね。嘘をつく。嘘ではあり、要の門がないままエクスフィアを取り上げる。それを君の父親。死者を殺すのはやめろ。Correct。所詮は二人とも薄汚い。va a ser vos。 sí。 おの、no sé。 ここは私にま。 おじいちゃん。 la última carta、 abuelo。 ah、 con esto invoca、 vale。 消えた。 追いかけますか。 放っておきなさい。 巫女の波動、 それよりも。Los renegados han robado las esferas. Bueno, pues al final aquí tampoco hemos hecho mucho que digamos. Pero bueno. Y esto, es que esto canta como su puta vida, tío. No es nada, eso no me jodas.Le falta cantar la Traviata. Deberíamos quitar, lo voy a hacer ahora, la habilidad de 15 a Shina. No. Esta. Tampoco hace golpes chachi, ¿vale? Pero que se quede con 15, o sea, que gaste 15 cada pocos segundos no mola. Exfia ga ningen no inoch kara kore Marble san no inoch nanda.Rein está en plan, ¿y este quién coño será? ¡Mate, Roido! ¡Con un exfía va! ¡Roido no oca! ¡Demo con na! ¡Shikashi, corre gana quereba, vale, vale, va todo ni mal! ¡Wakate, yo son na! ¡Ponto ka! ¡Con un tabio, ujini o araceruco! ¡Soda yo! ¡Coitz gana quera! ¡Corre gana quera, tata caeru! ¡Demo tashkani!それがどうした。犠牲になっエクスフィアとなった挙句捨てられることを望。私、自分がエクスでも聞いて。今私たちがエクスフィアを、そしたらこれからもたくさんの人、私そんなの嫌だよ。ロイド。コレットの言うと。ロイド。エクスフィアを捨てることはいつでもできる。しかし今はエクスフィアの犠牲、彼らの思いを背負って、お前はもう迷わないのではなかったのか。わかった。こいつには母さんの無念もこれ以上。コレットを手伝って。これそぼえゆだなコレット。この左手に宿る母さんの分まで。うん。そうだね。私も。人は業が深い。もうセレスペカドレス。アルピエンテじゃ。命は命を犠牲にしなければ、それなら生きている限り。命は命を犠牲に。うまく言えないんだけど。Vale, la cuestión es ahora a dónde vamos.
Vale, parece que ahora ya hay personitas por aquí. Bueno, uno o dos. O uno solo. Sí, uno. Vale. Vale. Pues no sé a dónde ir ahora. Vale, Pietro en Hima. Vale. Hima es donde os he dicho que podíais ir a al principio del juego. Bueno, al principio es lo de lo diré hoy. Lo de la de hasta de los pescadores. Si te aventuras y no sufres mucho con los enemigos que hay, porque son de nivel bastante alto. ¿Vale? O sea, en comparación al nivel con el que estás en esa zona esa vez. ¿Veis? Son este tipo de enemigos. Ahora para nosotros estos enemigos son basura. Bueno, basura no, que siguen metiendo sus buenas hostias. Pero imaginaos si nos están puteando. Si nos están puteando en esta parte con nivel 20 y tantos. Pues imaginaos con nivel 12-13. Pero la cuestión es que se puede. Se pueden matar a estos bichos y farmear tranquilamente. Y te puedes ir a Hima. Y el problema está en que llegas allí y salta la escena, que va a saltar ahora cuando lleguemos, y el juego se buguea. Porque ningún programador imbécil en su época, a ningún puto programador imbécil se le ocurrió que alguien puede decir, pues mira, pues voy a pasar por arriba y me voy a acercar a ese pequeño monte. A nadie se le ocurrió decir, pues puede pasar, vamos a hacer algo para que no pase. Pues no. エクスフィアのこと?でも、確かにエクスフィアが人の命を吸っているのなら、それを強引に引き剥がすことで人を化け物に変えることができるわ。冷静に言わないでくれ。こういう時だから冷静に言わざるを得ないのよ。 Hombre, tiene toda la razón, Rain. Vale, creo que estoy yendo mal, por aquí. Pues eso, podéis tranquilamente llegar aquí desde la aldea costera. Y se buguea, y eso es asquerosísimo. Porque yo hice eso, vine aquí y usé... Vale, me he transformado en piedra. Y usé... Y usé este sitio como base para levear. Estuve 2 horas. Y luego cuando volví a la pesquera, pues no podía. El tío del barco ya no estaba. Y me obligó a estarme otras 2 horas y pico farmeando. Pero sin venir a este sitio. Y me tocó bastante los huevos. ¿Para qué mentir? Vale, aquí podríamos hacer esta arma, pero no tengo latón. No tengo latón porque no sé, rebanador. Y lágrimas sirenis. Vale, otra vez pillada.
A ver. Por ejemplo, se puede comprar esta espada. Que es Dios. Mitra. Me va a dejar tieso, colega. Joder, si me han dejado tieso. Pero vale la pena. Y tanto que vale la pena. Manoplas bonitas. Ya nos quedan 240. No jodas. Pero, ¿qué me estás contando si en el... No puede ser. Si llegas aquí sin... O sea, por la ruta que os dije, estaba vivo. Qué mal, no puede ser. Y tiene que ser una impostora o algo así. Seguro, vamos. Pero seguro, ¿eh? O sea, la tumba ha dicho que está aquí arriba. Este tío no estaba antes, ¿no? Vale, o sea, aquí tenemos viaje de directo a Luin, si queremos. ¿Qué le pasa a este pavo? Elegida maná muere. De hecho me dijeron que habías muerto. Por fin te encuentro. Elegida muerte, ángel muerte. Granja humana bajo tierra. Pues no decías que estaba muerto. Guarra. Roca grande bajo tierra, joya, roca, mover, elegida. No jodas, la roca esa que yo dije antes. La técnica de la sanación de Galeno está en la torre del maná. Vale. ¿Recordáis si había alguna roca? No jodas. No jodas. Acabo de perder una conversación. Creo que aquí se invocaba algo en algún momento. Viajes de Draco. Parece un hippie el pavo este.
Vale, pues lo siguiente si será llegar a la torre por aquí. Bueno, pues nuestro siguiente... Vale. Menos mal que sí que salta. Kratos-san, tutto kowai kao shiteru ne. Sou ne. Nani ka atta no kashira? Betsu ni. Udan to kawatta koto wa nai ga. Uso da. Zettai okotteru. Okotte nado inai. Sumanai. Shibaraku hitori ni shite kure. Bueno, vamos a ver si podemos ir a la torre del maná. Lo dudo horrores. Pero igualmente nos pilla de camino, así que qué más dará. La cuestión es ir a un sitio y luego al otro, no tiene más. Y ahí hay una conversación. Hostia, dos de estos. Pues por ahora lo que os dije antes, para farmear, este grupo es mucho mejor. O sea, Sheena, cambiar a Sheena por Genis es mucho mejor. Vale, no puedo llegar por aquí. Estos bichos los odio y me encantan. Dan muchísima experiencia. Pero si aguantan la de Dios. Bueno, tampoco aguantan tanto. Pero ese día sí que aguantaban mucho. Vale, por aquí. No creo que me deje entrar a la torre del maná ahora mismo. Los padres de Lloyd. No sé ni si estoy haciendo mucho, poco. De lo que mete el dragoncito este. Hijo de puta. ¡Madre mía! Han pesado los bichos. Están juguetones. A ver si ahora podemos entrar, yo diría que no, está cerrado. Vale.
Vale. No puede escapar. Bueno, estamos ya llegando a la granja humana y creo que lo voy a dejar antes de... Lo vamos a dejar aquí antes de entrar en dicha granja humana. Sí, es un buen sitio para... Para dejar la partida. Hemos avanzado bastante. Joder, sí, hemos avanzado bastante. Y bueno, continuaremos en el siguiente vídeo. El siguiente será un pelín más largo. Este creo que han sido 2 horas y 40 minutos, así más o menos. La intención es hacer vídeos de 3 horas, más o menos. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!